Seguimos pendientes del huracán Dorian. Se acerca al noroeste de las Bahamas con una categoría 5. Las costas del estado de Florida se preparan para la muy probable entrada de este temible huracán. Ahora se sitúa a 110 kilómetros al este de West Palm Beach. Así que se espera que el núcleo de la tormenta llegue primero al noroeste de Bahamas el domingo por la noche y luego a la costa de Estados Unidos. En estos momentos, el temible huracán se está desplazando a 13 km por hora, con unos vientos máximos sostenidos de 240 km por hora. Por otro lado, se están observando muchas auroras boreales en ciudades del centro de Canadá. Esto es debido a una gran tormenta solar de grado 7G3. Las condiciones del viento solar son críticas y esta tormenta se está ya considerando grave, por lo que los expertos de Movisys Internacional que estudian las tormentas solares dicen que tenemos que estar preparados para posibles riesgos como terremotos o grandes erupciones volcánicas. Según ellos, la estabilidad del núcleo terrestre es muy peligrosa y aumenta mucho más cuando ocurren estas actividades solares tan extremas, ya que actúan comprimiendo el núcleo terrestre y a continuación, cuando se retire la tormenta solar, generaría una expansión nuclear agresiva. Mientras tanto, los expertos están esperando al próximo mapa sísmico emitido por el Instituto Geológico de los Estados Unidos, y así podrán comprobar el potencial efecto de estas tormentas. Curiosamente, en estos momentos, en las últimas 24 horas, se han registrado 6 explosiones en el volcán Popocatépetl. Saliéndonos del tema científico, algunos videntes vaticinan que en septiembre va a haber un megaterremoto de grado 9. No saben el lugar, pero evidentemente hay circunstancias que pueden darnos a entender que algo se aproxima. Tenemos esta tormenta solar que puede producir expansión del núcleo terrestre y, consecuentemente, movimientos telúricos. Y, como dijo el científico Hugo Delgado, del Centro Nacional de Prevención de Desastres de México, un terremoto puede producir una gran explosión volcánica. Sobre todo, pueden incluso despertar volcanes dormidos cuando el terremoto llega a grado 9. Pero sobre todo, intensificar los que ya están activos. Es el caso del volcán Popocatépetl. Está situado en una zona de gran actividad telúrica que ya ha planteado en el pasado situaciones problemáticas. El último parte del Centro de Coordinación Nacional de Protección Civil en su cuenta de Twitter avisa de que las columnas de cenizas tenían entre 1 y 2 kilómetros de altura. Han caído en 5 municipios del Estado de México y podrían llegar a la capital del país. Amigos, seguiremos pendientes del huracán Dorian, que ya tiene categoría 5, un valor destructivo bastante grande. Y mientras tanto, os emplazo al siguiente vídeo y os doy las gracias por estar en este canal de Tiempo y Cosas. Dadle like si te ha gustado, compártelo y si aún no estás con nosotros, suscríbete y recibirás más información. Hasta el próximo vídeo, amigos. Un saludo a todos.